Yo estoy muy, muy contenta, de verdad, de estar esta noche por aquí. Es mi primera vez que vengo por acá, Downey. Muchas veces en Los Ángeles, pero no conocí aquí. Me encanta, porque además está lleno de mexicanos. Ah. ¡Arriba la gente de México! De verdad que encantada de venir a celebrar este Pride aquí en Downey. Y bueno, pues es que ya antes era nada más el mes de junio, de julio, que se celebraba el Pride. Pero realmente es una fecha que se tiene que celebrar todos los días, todo el año, todos los meses. El sentirse orgulloso de ser lo que son, de aceptarse tal cual son, no ocultar. Porque la vida no se puede vivir en libertad si no eres lo que tú eres, si no te aceptas principalmente. Y me hace muy feliz, de verdad, que cada vez haya Prides y festivales, tanto en México. Antes no había quizás tanta apertura de que hubiera celebraciones que las hiciera el gobierno, por ejemplo, en México, del Día del Pride. Y ahora, este año, desde el año pasado, la verdad, van con todo. Vienen con todo porque son una comunidad grande, fuerte y poderosa a nivel mundial. Y se lo han ido ganando poco a poco. Y este tipo de festivales, de fiestas, de celebración, eso han ido logrando todos ustedes. Y bueno, ahorita están así como que, ¿no? Todo el mundo los ama. Y yo siempre he dicho, son mi público hermoso, lo agradezco siempre. Porque tengo el mejor público, el más bello, el más entregado y el más leal, ¿no? Y no nada más es una cuestión de ahora que están de moda, pero no es una cuestión de moda, ¿no? Es que ustedes tienen algo, una esencia hermosa, una esencia bella, son llenos de luz, de creatividad. Y yo agradezco en mi vida tener tanta gente de la comunidad, porque de verdad, la característica que yo más amo es que son tan creativos, tan inteligentes, pero tan divertidos. Amo a la gente divertida. Esta canción, que espero que la canten conmigo y que sigan celebrando la noche con todo aquí en Downey, a ver si la cantan conmigo. Yeah.
día, jugando con tu mente, no sentiste, comprende que esta noche.